SQP. Pensé que iba a haber más gente al programa. Pensé que la gente se iba a tomar el tiempo para algo importante como lo que es esto. Se toman el tiempo para hablar tonteras, para hacer cagüines. Hay harta información, pero información que anda dando vuelta, también información directa, pero yo tampoco quería preguntar nada. Respetamos también todos los procedimientos que se están haciendo de parte de la policía. Yo creo que él estaba ahí con nosotros. Compartimos muchos beneficios, mucha acción social, entregar alegría. Él ha sido un hombre increíble, una persona que estuvo durante años a mi lado. Entre batucadas, bailes, aplausos, pero por supuesto, las infaltables lágrimas. Se despidió la tarde de ayer al carismático y recordado Jefferson Barbosa. Una ceremonia marcada por todo lo anterior, pero también se desarrolló en un ambiente extraño. Pues mientras por un lado sus más cercanos le daban el último adiós, por otro se especulaba sobre una grave acusación contra el brasileño. Una muerte repentina, la del ex bailarín Dache, conmovió a sus padres, familiares y amigos, pero también a un número importante de fans, que no quisieron estar ausentes en el eterno adiós a uno de los personajes juveniles que marcó una época en el mundo del espectáculo. Ha pasado tantos años de que empezamos con el grupo. Efectivamente, hemos recibido mucho cariño de Centroamérica, mucho cariño de Perú, de varios países, y vamos a estar eternamente agradecidos. Había que estar, tengo un afecto muy especial, sobre todo por los chiquillos, por H. Bahía, por su familia y por las circunstancias que pasaron, que bueno, lamentablemente se ha sabido poco, pero yo creo que el tiempo va a ir entregando información. Eran cerca de las 5 de la tarde y a la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Ñuñoa comenzaban a llegar los primeros famosos que, con pena en su rostro, acudieron a dar el último adiós a Jefferson. Rostros que mezclaban tristeza e incredulidad, pues en paralelo se despedía un amigo, pero también se debía responder sobre graves acusaciones en su contra. Estamos acompañando justamente por el cariño que le teníamos a Jefferson, por el respeto también por la persona. Bueno, yo trabajé con él, estuve con él mucho tiempo compartiendo y era un tipo serio, un tipo muy introvertido para lo que él se mostraba en cámara, que era un bailarín. No, no siento, no tengo nada que hablar. Los que no hemos sentido parte en algún minuto de la carrera de ellos, que hemos sido escogidos por ellos para hacer música, para hacer bailar, para hacer vibrar, tenemos que estar un ratito aquí con ellos y compartir un último adiós, digo yo, que tiene que ser alegre, que tiene que ser feliz como era Jefferson. Ahí está pasando Indio, claramente muy afectado por la situación. Pasaban los minutos y el momento más emotivo de la jornada enmudecía a los presentes que estaban dispuestos a dar el último adiós a Jeff, como le decían sus más cercanos. Así lo demostraron Josiney y Jackson, sus hermanos, con un gesto que no dejó a nadie indiferente. Pese al ambiente de especulaciones, no era un funeral cualquiera. Su despedida fue fiel al estilo del bailarín, con alegría, jolgorio y entusiasmo, lo que siempre lo caracterizó.
la china palma de amor y de sangre. Ahora quiero ver por celular. A pesar de la alegría, las lágrimas se apoderaron de quienes integraban su círculo más cercano, Flaviana Clariz y Mechita Moreno. Pensé que iba a haber más gente al programa. Pensé que la gente se iba a tomar el tiempo para algo importante como lo que es esto. Se toman el tiempo para eso, para hablar tonteras, para hacer cagüines, para inventar cosas, y no se toman el tiempo para venir a una misa, para despedir a un compañero, una persona que se sacrificó mucho para llegar a donde estaba. Lo voy a decir, no lo estaba pasando bien. No es una manera que nadie merece morir. Es trágico, yo estoy impactada, estoy igual que ustedes, yo supe la noticia por la prensa. Todo lo que ustedes saben, nosotros también sabemos. Infelizmente es un proceso que está en investigación, que tenemos que esperar. Hemos tenido paciencia para saber los hechos y estamos todos bastante impactados y llevamos con nosotros en ese momento el cariño de lo que fue él. Yo no sé nada al respecto, lo que sí, claro, hay harta información, pero información que anda dando vuelta, también información directa, pero yo tampoco quería preguntar nada, siento que es un momento muy sensible y que hay que respetarlo. Respetamos también todos los procedimientos que se están haciendo de parte de la policía, de parte de la justicia en el fondo, ¿cierto? Y hay que darle tiempo, sobre todo a la PDI, para que investigue, y cualquier cosa que nosotros podamos hacer en este momento es poder acompañar a los chicos, sobre todo en mi caso, darles fortaleza. Una persona tomó una determinación de ese tipo porque lo estaba pasando mal y no tenía el apoyo necesario. Una persona que tiene una enfermedad como depresión o que sufre pasa un mal momento, no quiere decir que porque esté riendo va a estar bien. Sin embargo, la despedida de Jefferson no estuvo exenta de polémicas, y es que quienes lo conocieron aún están consternados con los posibles motivos de su fallecimiento, y además por una fuerte acusación que circula durante estos momentos en su contra. SQB. Preciosa, me encanta. Ahí lo vieron, ya esa fue la despedida que se le dio ayer a Jefferson Barbosa. Vamos a entrar en detalle respecto a esa situación. Bienvenidos todos, aquí comienza un nuevo capítulo de SQP. Muchachas, bienvenidos ustedes también. Bueno, un ambiente enrarecido, la verdad, el que se tomó esta despedida. Los dos responsos, primero de manera privada y luego de manera masiva y popular. Cerca de 300 personas llegaron, claro, hasta la iglesia, a la parroquia Nuestra Señora del Carmen en Plaza Ñuñoa. Y despedido como en el fondo él quería, con mucha alegría, con batucadas, con música brasilera, acompañado de sus más cercanos, también de personajes que no veíamos hace tiempo, como Indio también, que lo veíamos muy afectado en las imágenes de nuestra nota. Lo están despidiendo muy acompañado, como tú decías, de mucha gente. Veíamos un fans club todavía que aparecía ahí de Jefferson, pero claro, el momento en que mueven el ataúd es un momento que es súper doloroso para los familiares, y ahí se produjo también un aplauso espontáneo de parte de todos los presentes. Bien lo hablaba la nota, ¿eh? de este ambiente enrarecido, se explicaba ahí, y que obviamente eso pone también una situación bastante más compleja. Ayer comentábamos que la familia, en el fondo, quería y pedía que fuera una despedida masiva, porque eso también les entregaba consuelo, sentir el cariño que tenían en Chile hacia su hijo. Sí, la verdad que sí, yo quiero agradecer porque yo escuché y vi a mucha gente que vino de distintas regiones, de La Serena, Copiapó, que se tomaron el tiempo, que vinieron acá para acompañar a alguien en el cual ellos tenían admiración y respeto, así que esa gente se agradece porque claramente, como dices tú, Andrés, la familia necesita de ese apoyo, de ese consuelo para poder seguir adelante y para poder enfrentar este momento tan doloroso. Hoy ha sido un día muy noticioso, muy lamentable también con respecto a todo lo que nosotros hemos planteado los días anteriores, y claramente todo hay que dejarlo en las manos de la justicia. Hay mucha información dando vuelta y lamentablemente hace que
que uno tenga como unos sentimientos bastante encontrados. Sí, claro, que uno puede hacer caso omiso respecto a lo que está publicado hoy día en algunos medios de comunicación y que se ha comentado también en algunos programas de televisión, pero obviamente nosotros, y lo dijimos desde el principio, en materia de investigación de la policía, por ahora, obviamente, nosotros cumplimos con informar lo que hemos visto hasta ahora. Esas son las imágenes precisamente de las cuales podemos hablar con certeza y con claridad, Pamela. Pero tampoco, claro, vamos a entrar en detalle, pero sí está claro que hay una situación ahí compleja que, de la cual todavía queda mucho por resolver. Es que yo creo que es una situación dentro de todo también oculta porque no se sabe toda la información que corresponde. El día que seguramente nosotros tengamos toda la información seguramente hablaremos del tema. Hoy día no podemos especular sobre el tema y preferimos obviamente con un momento tan importante para esa familia y tengo entendido que la gente que fue... Más allá, obviamente, de la pena y la tristeza, también hubo un tema de emoción de decir qué rico que estamos acompañados, porque de hecho los amigos y todos querían que estuviera llena la iglesia. Y de hecho 300 personas, es muchas personas para estar despidiendo a un compañero, a un amigo. Tengo entendido que fue súper emotivo también cuando habla el hijo. El hijo se habla unas palabras a su papá y yo creo que ahí fue como el momento en que obviamente la mamá... Dijo que viajó desde Brasil para despedir a su papá. Viajó, de hecho, no solamente viajó, también viajaron unos tíos, tengo entendido, que viajaron por lo menos como 8 o 9 personas a apoyar también a la mamá en un momento que obviamente debe ser tremendamente... Yo creo que una de las que más está sufriendo, si no es el hijo, y la mamá también, porque es la muerte de tu hijo. Y parte que nunca estuvieron muy juntos tampoco. Él había ido hace como, exactamente así como un mes, tengo entendido, a Brasil. Había ido con su hija, había estado como con la familia, conversando, pasándolo bien, como típico cuando uno va a ver a sus familiares, y esto había sido hace como un mes atrás, tengo entendido, que eso es lo que supe de información hace poco. Bueno, una situación, yo lo decíamos también, que es difícil encontrar consuelo. Es más difícil encontrar consuelo cuando hay tanta información dando vuelta que de la cual no se puede dar, no sé, un respaldo, ¿no? Por lo mismo, yo creo que es muy importante lo que se generó ayer, que ha llegado mucha gente, que su familia ya estaba muy contenta del apoyo que tenían y también de la batucada que hubo en su despedida, que creo que era sinónimo también de su alegría y de que, como muy bien decía Francini en la nota, ellas sabían que él estaba ahí con ellos y que estaban en la larga despidiéndolo, a pesar de este momento confuso y triste, de una manera más alegre. Sí, una situación dolorosa, Botota, que de hecho lo conversamos en alguna oportunidad, sí. Creo que lo conversé contigo, Kika, también en profundidad respecto a cómo le gustaría a uno que lo despidieran. Sí, mira. De hecho, yo creo que una fiesta, la vida finalmente yo creo que se agradece, y en este caso yo, por ejemplo, optaría por hacer una fiesta, o me encantaría que fuera así mi despedida, por ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Ahora cuando uno ya va como bajando las revoluciones, sí, y va ahí como viendo en realidad lo que pasó. Y ahora, por ejemplo, estaba viendo las imágenes ahí en la misa, todo. Y es cuático que un grupo de jóvenes que se vinieron a Chile, que pasaron hambre, que fueron como 5 amigos, que fueron como inseparables por un momento, estén despidiendo a un amigo y da como igual como pena porque... No sé, lo encuentro como, igual como súper fuerte. Son 15 años desde el arribo a Chile, pero obviamente Flaviana, Jefferson... Y que haya terminado este éxito que estuvieron estos chiquillos. Y haya terminado así, yo de verdad que ahora como, de verdad como que vaya bajando las aguas todo. Es muy cierto De verdad que lo encuentro súper fuerte. Es sorprendente. Es muy sorprendente y es muy fuerte darse cuenta también que, claro, como dices tú, fue un grupo que llegó, amigos, que todos buscando una posibilidad de surgir en la vida, de estar mejor. Lo hicieron así durante muchos años, lograron el éxito, el reconocimiento público de un pueblo que no era el de ellos. Pero también hay algo que considero que es delicado y me dio pena verlo. Por ejemplo, en las noticias cuando veo a Franchini decir, me entero por ustedes, por la prensa, saben más ustedes que nosotros mismos. Eso me habla de que hay un desconocimiento, porque acá hay dos temas. Uno es la gran pérdida que es, por lo menos para mí, uno, la gran pérdida que es esto que perdió la vida una persona, Jefferson Barbosa, y la otra es lo que acarreaba esa persona en su vida que hoy en día se está poniendo a la luz. Hay dos temas
de un mismo ser, pero que están en forma paralela, sí, en el momento que él parte de esta vida. Entonces ahí es donde yo digo, qué triste ver a sus propios amigos que no sabían esta situación, que desconocían, porque tengo entendido que el único que más que estaba a su lado era su hermano, sí, y un par de chicos que estaban alrededor, que no ya sabemos quiénes son. Entonces, es fuerte, Botota, es fuerte, porque muy de repente fuerte. Uno tiene amistades que quiere, que las tiene cerca, y uno por el día a día, en la velocidad que uno vive, no se da el tiempo de poder llamar, de poder estar realmente presente. Yo creo que eso es lo que yo rescato hoy en día para mi vida. O sea, el estar presente en la vida de los demás. Yo estoy hablando con la Mechita, sí, que todos sabemos quién es, ha trabajado con ellos, y ahora me cuenta ella que ella está trabajando con Flaviana como manager, y de Bruno también. Y me dice que, claro, que todavía están todos muy afectados, que no sabían en el fondo el detalle también de lo que estaba pasando, porque estaba cada uno trabajando por separado. Me dice, entonces están todos desconcertados porque esto es obviamente muy fuerte. Y me dice que lo están viviendo en el fondo como grupo, que esto también ha servido para que se vuelvan a... Perdona, ¿sí? Pauli, que me vaya del tema, pero le quiero que le hagas una pregunta a Mechita. ¿Y si es efectivo que Flaviana estaría confirmada para el programa de Canal 13? Mira, hagamos una cosa. Tú le preguntas mientras tanto a Mechita. Antes, queremos compartir con ustedes la declaración que entregó Romina Sáenz, ex integrante de Mecano, compañera en ese programa de Jefferson Barbosa, actual abogada también. Y ella hace una crítica y bastante molesta respecto a las personas que no estuvieron presentes en esa despedida, en esa misa de despedida. ¿Cuáles son las razones? Bueno, escuchemos sus palabras y luego tratamos de darle una explicación acá. Yo pensé que iba a haber más gente al programa, pensé que la gente se iba a tomar el tiempo para algo importante como lo que esto, se toman el tiempo para hablar tonteras, para hacer cagüines, para inventar cosas, y no se toman el tiempo para venir a una misa, para despedir a un compañero. Una persona que se sacrificó mucho para llegar a donde estaba, lo voy a decir, no lo estaba pasando bien. No es una manera que nadie merece morir. O que una persona tomó una determinación de ese tipo porque lo estaba pasando mal y no tenía el apoyo necesario. Una persona que tiene una enfermedad como depresión o que sufre pasa un mal momento, no quiere decir que porque esté riendo va a estar bien. Ahí está, no hay que leer entre líneas. La verdad es que Romina Sáenz lo deja bastante claro. Muchos de los exintegrantes y compañeros televisivos de Jefferson Barbosa, de Ayer Bahía, no estuvieron presentes. Bueno, yo creo que también muchos de ellos han perdido contacto desde hace bastante tiempo. Mecano terminó hace 10 años, básicamente. Hace 11 años terminó Mecano. A ver, acuérdense que Mecano eran por lo menos 50, 60 personas, más toda la producción. Y era un rotativo, porque entraban y salían personajes. Y unos duraban un año, otros duraban 3 meses, otros duraban 5 años. Entonces, y aparte que uno no tiene amigos totalmente en televisión. A veces cuando dicen, sí, no están por no robar cámara, otros hablan de lo que no tienen, pero hay mucha gente a lo mejor que va que tampoco eran amigos. Entonces, yo no voy a decir con quién hablé ayer, pero me dice, hay muchos de los que fueron que ni siquiera se llevaban bien con pero eso es un punto, pero el otro punto que tiene que ver con las acusaciones, de que obviamente ya todo el mundo está al tanto, ¿cuánto influyen esas acusaciones finalmente para que algunos decidan dar un paso al lado? Es decir, que no son verdaderos amigos. No haberse involucrado finalmente en la despedida de una persona que está acusada también. A ver, miremoslo nosotros mismos. Y yo hoy recién estaba hablando con otra. ¿Cuántos amigos de verdad uno tiene? Son 3, 4 con suerte, que son los que uno de verdad habla constantemente con otros para tu cumpleaños, porque uno siempre tiene el amigo que a veces no necesitáis juntarte todo el tiempo, pero tú te juntáis la vez y lo ponía al día de con toda tu vida lo que te pasó, lo que no te pasó. ¿Sabes qué? Pero uno también va a funerales, por ejemplo, no sé, del abuelo de un amigo de repente el papá de un compañero de trabajo, porque tú le tienes mucho cariño a persona con la que has trabajado. Yo creo que yo creo que depende de cada persona, no te hace ni mejor ni peor persona, solo que empatiza, claro, por ejemplo, Dios lo quiera, pero le pasará al compañero de Andrés. Por supuesto que lo acompañaría. Pero sabes que también depende de cada persona. Yo soy de la onda como de la Pamela, por ejemplo. Yo a mí, y respeto mucho a todo lo que hacen las otras personas, pero a mí me da la impresión de que las familias viven un momento tan doloroso
que no puedo estar, o sea, lo acompaño quizás a través de un llamado, de mis oraciones por esa persona. Pero tiene que ser demasiado cercana a mí para que yo esté en ese lugar. Pero claro, aquí la situación era distinta, porque la invitación era abierta. Yo, de hecho, claro. a un amigo yo lo llamo y le pregunto, ¿te parece, quieres que te acompañe o prefieres vivirlo de manera privada? Porque a mí me gustaría que fuera de manera privada y que no llegara gente de sorpresa, sí, claro. por ejemplo. Pero Andrés, cuando tú, ayer, el otro día hablaba con el Rafa Aranea y hablamos este mismo tema en comerciales, entonces... Obviamente todos somos distintos, pero decía, ¿qué pasa cuando tú hiciste en un funeral? Le decía yo. Tú vas en general a los funerales de tu amigo, el primo, que no sé qué, que todo en general que se conoce, no te veis una vez cada 4 meses. Entonces me dice, cuando mi papá se murió, a mí me gustó ver gente que no veía en 5 años, claro, en 3 años, típico, familia, en 2 años, se ve en que no lo veía. Entonces me decía, yo le digo, pero ¿por qué te va a gustar si no lo viste con tanta...? Me dice, no lo vi, me dice, pero me gustó que me sentirme apoyado. Sentirme que en el momento que es difícil para mí, que había gente que no había... Y que yo le tengo cariño, porque uno le tiene cariño. No es que tú dejas de querer a alguien porque no lo ves. Y que estuvieran a mi lado. Entonces, yo creo que es súper relativo, de acuerdo a cada persona y súper personal. Yo respeto mucho a la gente que no va a las misas, que no les gusta o que no va al cementerio. Yo voy solo de mi amigo. Yo, por ejemplo, yo no voy mucho. De hecho, al último funeral que fue a mi mamá. Pero cuando se muere alguien de algún familiar, algo, yo prefiero ponerle una velita en mi casa y creo que ahí también. No, yo lo reconozco, es una mirada egoísta, una mirada egoísta de parte de uno, porque finalmente los papás, por ejemplo, de Jefferson, yo creo que estaban muy agradecidos de la gente que fue. Por eso, de ver que era una persona esa iglesia llena y de vivir momentos personal. Como el que se vivió ayer, precisamente esa imagen cuando se cubrió de manera bastante emotiva su cajón con la bandera brasileña. Vamos a recordar ese momento, pero la Pauli quedó pendiente con una pregunta que le estaba haciendo a Mechita. Sí, estoy hablando con Mechita y me dice que efectivamente Flaviana sí va a ir mañana al programa Vértigo, va a ir al Estelar, y me dice que va a ser una entrevista íntima para el programa. Lo va a hacer con los animadores, no se sabe si con Diana, con Martín o con ambos. Pero que va a llegar a la final. Y me dice que no va a participar en todo el programa. Que no va a estar cuando esté Yerko ni va a estar durante todo el Estelar, sino que solo va a participar mañana en el programa Vértigo en una entrevista ya íntima. Perfecto, ¿se acuerdan? ¿Y cuando... a ustedes les parece que eso es correcto? Cuando lo planteo, ¿no? Porque en verdad, o sea, imagínate el tiempo que ha pasado, no ha pasado ni una semana, no está ni enterrado el cuerpo, y que ya estén hoy en día sentándose en un programa estelar de farándula. ¿Les parece bien? ¿Pero a ti te molesta? A mí no me molesta, a mí no me parece que no... que me llama la atención, que creo que no tendría que ser Flaviana la persona que haga esa declaración pública, menos cobrar por eso. ¿A ti te molesta? Es una muerte de alguien muy cercano, y la verdad que yo no sé, me choca, no... entiendo el negocio, entiendo... Todavía no lo calificas, pero sí te hace ruido. Pero me hace ruido. Es que yo creo que todavía no se puede calificar, porque la vamos a poder calificar recién cuando pase esta entrevista. Si estamos hablando además de que va a ser... una edición especial. Es que no es lo que diga Kika, es el que vaya. Es que no sabemos lo que quiere hablar, quizás yo también le molesto. Es que no es Kika lo que diga, es el asistir a un estelar en el fondo, porque obviamente el tema es hablar sobre la lamentable pérdida de su amigo. Ese es el punto. Está bien, más allá pero de lo con que diga. Todo como creo que está lo muy confuso fresco. De las acusaciones. Pero no podrían quizás haber esperado para ellos un par también de es bueno semanas, aclarar un poco. Está muy fresco todo. No, porque está en materia de investigación. Yo creo que ese tema no deberían tocarlo. De hecho, ¿qué es lo que está? Perdona, ¿qué es lo que han estado pidiendo durante todos los últimos días? Exacto. Es que no se especula ni se hable sobre el tema. Entonces, ir a sentarse a un programa como Vértigo a hablar del tema, donde obviamente el tema polémico va a estar en conversación, ¿o no, Pamela? Sí, yo creo que hace ruido para mucha gente, como dice, no, pero ¿por qué está lucrando? Porque obviamente le van a pagar, no. ¿A ti te hace ruido o te parece mal, derechamente? No me parece mal, yo no soy quien para juzgar a alguien que quiera aceptarse y hablar lo que quiera. Yo soy partidaria de que ojalá se diga la verdad. Que así, porque como hay muchas especulaciones, ¿a quién se le puede pedir más ayuda que a ella? Porque obviamente no le van a preguntar por la muerte, qué pasó, solamente iban a dejar una cosa limpia. Yo me imagino que el Canal 13 va a preguntarle por lo que salió hoy día en portada del diario La Cuarta, va a tener que preguntarle por muchas cosas para que sea una entrevista de verdad, que nosotros justifique ciertas cosas, porque a lo mejor ella quiere... Pero espérame, escúchame solo un segundo. Hay verdades que las leyes
no permiten que se comuniquen, porque hay menores, por ejemplo, involucrados. Pero lo, entonces, pero ella y, se siente, con, hay, y ella se siente con la obligación de a lo mejor de decir su verdad. Pero a eso voy, pero tú crees que le van a hacer esas preguntas imposibles de poder hacérselas. O sea, si yo fuera editor de ese programa, no tocaría de ese tema porque me parece irresponsable. Pero ¿por qué no? Si lo tocó hoy día un matinal con GC y con todo como corresponde el matinal de la mañana. Yo lo encuentro súper discutible y creo que no. Creo que yo no lo haría. A mí me parece que si lo hace un matinal en la mañana con todas sus letras como corresponde, ¿por qué no lo puede hacer un programa estelar que se supone que hay gente que no lo ven los menores? Estamos hablando de un matinal que habló con nombres y apellido un poco más las cosas como lo que vieron mucha gente hoy día en la mañana. Son acusaciones. El punto es que aquí son acusaciones y además hay menores involucrados. Así que yo acá en este programa no lo vamos a hacer, esta no es la línea editorial de nosotros, en el fondo, porque esto es estelar, está canal. En materia de investigación y hay menores involucrados por a eso. Los que hay que proteger. Que sí, pero nosotros no somos Vértigo. Pero eso es lo que estamos diciendo, sí. Que nosotros nos distanciamos del programa Vértigo porque ellos son capaces de hacer eso, de pagarle finalmente a Flaviana que vaya, se siente y hable sobre esta situación que está en proceso de investigación. Mira, te escucho y me estoy recordando algo, de verdad, sin irme contra nadie, pero es algo que me hace mucho ruido. Yo recuerdo a Mechita, a Flaviana, y con todo respeto le digo, pidiendo respeto por personas en las redes sociales que pasaban esta información. ¿No se acuerdan de eso? Sí, lo vimos, ¿cierto? Sí. Y hoy en día, sinceramente, que estén cobrando 4 millones de pesos por ir a sentarse a hablar de este tema... es pisarse la cola. Me da la impresión, y lamento mucho tener que decirlo de esta manera, porque como dice Pamela, yo respeto mucho la decisión que tome cada individuo, pero también este es mi trabajo y digo lo que a mí me parecen las cosas. Siendo que a mí me gusta trabajar dando a conocer las cosas que suceden, me encanta. Pero hay cosas, cuando hay menores, que no se pueden hacer. Que no nos nuestra casa televisiva no nos permite. No sabemos lo que va a hablar. Para poner un contrapunto, puede ser que ellos, en este caso Flaviana, quiera limpiar la imagen o defender la honra de Jefferson y cree que la mejor forma de hacerlo es a través de la pantalla abierta, de hacerlo a través de un programa masivo y popular. Entonces, puede ser esa finalmente la motivación, que puede estar correcta o incorrecta, pero finalmente sí, puede ser la motivación. Pero que de recordemos ella. Que es la Ana ya es gratis. Pero tampoco puede criticar a ¿en los qué va a cambiar? Recordemos que Vértigo no paga abajo de 1 millón de pesos. ¿Pero en qué cambiaría que vaya hoy día o en 2 semanas más? Hoy día que vaya Flaviana, el jueves que vaya Flaviana, que vaya el otro jueves? No, yo no digo que no digo eso. Digo ¿va a cambiar que... algo o no, no tendré no, que ir influye, nunca? Influye en el proceso, influye en la investigación, en el proceso judicial, influye también, creo yo, no, en las emociones que están viviendo y el dolor y el duelo que están viviendo sus más cercanos. Y además el único que le corresponde hablar exponiendo. Encuentro yo que es al hermano. En todo caso, si alguien tendría que hablar, los otros como amigos pueden hablar, pero de otro punto. ¿Pero quién incluso... es uno para decir quiénes corresponde o no corresponde pero, que bueno, hable mira, la persona? No lo estamos juzgando, no estamos, lo diciendo, estamos diciendo lo que a cada uno le pasa respecto a esa decisión. Pero a lo mejor ella se siente con ganas de hablar. Puede ser para pa la gente, su público, ellos juzgará y dirá el día de mañana, me parece o no me parece, pero yo siento por que si ella tiene que las ganas de ir. Es que a lo mejor quiere defender la honra de Jefferson y a lo mejor esa es la motivación. Porque que tú, oye, yo le estoy preguntando a la Mechita, con la Pamela conversamos. En el fondo, ¿qué será lo que va a hablar en la entrevista? Y le digo, ¿de qué va a hablar? En el fondo, como de su historia personal con Jefferson. Y me dice que va a hablar de todo. Efectivamente, de todo. De lo que le pregunte. Ya, pues, entonces ahí hablamos mira, de... Mira, es que sé que no me cabe, porque mira, recién estaba hablando yo y me da como un poquitito como de rabia. Porque estábamos hablando recién de del sufrimiento, de que esto está como decantando, de todo. Y me cae esto como un balde de agua fría. Que va a ir a Vértigo y no va a haber pasado ni una semana. Esto pasó el viernes. A 2 días del funeral. A 2 días de la misa de despedida, en el fondo, Pamela.
Es que pasa que hay muchas cosas que a lo mejor uno no puede saber. A lo mejor económicamente tampoco Jefferson estaba bien. Sí, pero no podéis lucrar familia. Con eso, po. No, pues espérate, porque con eso podéis pagar un montón de cosas, po. Entonces, ¿qué lo digo? Hoy día en estos países para poder morirse hay que pagar. Cada uno hace lo que quiera. Capaz que con esa plata esté ayudando a la familia. Capaz que con esos 4 millones de pesos tenga que pagar. Porque estoy segura que hoy día morirse, yo cada vez que escucho, cada vez sale más caro. Entonces, vas a hacer tus 4 millones de pesos, capaz que hasta puede ser para ayudar a la familia. Acuérdense que hay que trasladarlo para allá, que eso no debe ser menor. Si esa plata, la Flaviana, la va a utilizar, ponte tú. Ay, ahí nos cambia la expectativa. Familia, para dársela a la familia, para repatriar el cuerpo, yo te juro que yo me paro y la aplaudo. Ya, pues, pero ven que hay un cambio heavy. Sí. Porque uno dice, ok, porque para todos los que estamos acá, pero claro, es chocante decir, es un error. Estoy preguntando. Te va preguntando a la Mochita respecto a este pregunta. Tema. Pregunta. Sí. Sí, porque mira, pero ese punto, por eso, yo creo que por eso lo estamos... con la plata. Por eso lo estamos justificar debatiendo, con lo Claudia. Que va a hacer, pero por eso, justificar con lo que va a hacer con la plata... Es, no, pero es que ahí Claudia te da otro matiz al tema. Pero lógico. Si yo veo a una niña que, porque son 4 o 5 millones de pesos que le paguen, no sé, ese más o menos es lo que sí, se maneja a vértigo. Y si yo sé que esta persona está ayudando a la familia, porque todos sabemos que Jefferson y la mayoría de los chicos que venían para acá no eran gente que estaba muy acomodado y vivían de una forma, de hecho, Jefferson ayudaba a su familia. Sí. Entonces, y cuando... Jefferson en este minuto está viviendo una muy crítica situación económica. Ya, entonces más encima si tienen que trasladarlo, yo tengo entendido que eso es carísimo, no lo sé, no tengo... tengo las cifras ni nada de eso, pero sé que es muy caro trasladar un cuerpo más encima a otro país. Hicieron que vino toda la familia, entonces todo eso es un gasto que la familia a lo mejor no tiene cómo costearlo. Y obviamente, ahí tú puedes justificar, entre comillas, la ida de Flaviana, de acuerdo a lo que diga también, porque puede abrir otros casos, que podemos seguir con el tema a lo mejor un mes más. Y ahí tú dices, ok, ya, ahí puedo a lo mejor decir, ok, si va esa plata no, es para el traslado y para pagar lo de Jefferson, me parece a mí súper válido. Y lo que tenemos entendido nosotros es que todos estos niños, los chiquillos, las niñas... O sea, el círculo cercano a Jefferson. El círculo cercano hicieron una vaca para traer a la familia. Pero eso no está comprobado, no está comprobado. A mí lo que me dice acá es que... no creo que haya tenido mucho dinero. Me dice que una de las razones para que Flaviana también vaya a Vértigo, por la que tomaron la decisión, es que hay gente que también quiere escuchar a la líder de este grupo que hizo tan feliz a tanta gente durante tanto tiempo en otro país y que quieren... que por eso también tomaron la decisión de que vaya a este programa a una entrevista íntima, no a participar de todo el programa, ni exponerse a Yerko, etcétera. Pero mira, esta discusión que nosotros estamos teniendo acá, en la que seguramente muchos de ustedes están haciendo en sus casas. Estamos hablando desde lo que a cada uno le sucede con esta decisión, con lo que cada uno le provoca finalmente que se tome la decisión. A 2 días de la misa de despedida, sentarse en un programa de televisión a hablar cuando hay un proceso judicial bastante complejo y bastante comprometedor todavía. ¿Quién va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Ponte tú, si Martín le pregunta sobre solamente el proceso judicial. No va a contar nada. A mí lo que me dijo Mechita es que ella va a ir a hablar de todo. Ella también tiene el derecho como, yo sé como, que no es así. Como el líder de este grupo, lo conversó con su manager que es Mechita. Ella verá ahí lo que responde y lo que no, me imagino. Me imagino que también va ahora, con esa libertad entendiendo que está pasando por...